Septiembre con nieve. El sábado 1 de septiembre arrancó con una fuerte tormenta de nieve que no solo teñió de blanco las localidades más altas, como Villa Yacanto y La Cumbrecita. Los vecinos de Villa Canaverano, Villa Ciudad Parque y Los Reartes también se encontraron con el espectáculo cuando abrieron sus ventanas. Comenzó el Encuentro de Escultores. Hasta el sábado se desarrolla la cuarta edición del Encuentro de Escultores. Las tres obras ya las comenzaron y hacen a la Guerra de Malvinas. Se emplazarán en lugares visibles de Villa General Belgrano, Villa Ciudad Parque y Los Reartes. La Feria del Libro en el Salón de Eventos. La 11ª Feria del Libro Infanto-Juvenil que organiza la Escuela General José de San Martín se realizará del jueves al sábado en el Salón de Eventos, en coincidencia con la muestra del Museo Itinerante de Malvinas. Segundo concurso de fotografías con celular. El Museo Histórico de Villa General Belgrano lanzó el segundo concurso de fotografías tomadas con teléfonos celulares. En la segunda edición hay dos categorías, hasta 18 años y mayores de 18, con diferentes consignas. Los trabajos se recibirán del 10 al 21 de septiembre. Buenas noches y bienvenidos. Esta es la primera edición de la semana del noticiero de Villa General Belgrano. Así es, en este lunes 3 de septiembre. Les traemos las novedades de nuestra localidad y también, como siempre, algunos datos del Valle de Calamuchita. Y justamente recorriendo el valle, lo que sucedía el sábado pasado en horas de la madrugada y que duró más o menos hasta el mediodía o mitad de la mañana. Estamos hablando de la nieve que nos sorprendió realmente. Con el comienzo de este nuevo mes de septiembre, el sábado primero, así se veían las diferentes localidades del Valle de Calamuchita. Los memoriosos recuerdan que la última nevada en Villa General Belgrano fue el 28 de junio del 2016, poco más de dos años atrás. Pero lo llamativo fue aquel 22 de septiembre del 2009, un día después de llegada la primavera, cuando se registró una inusual nevada en Villa General Belgrano. En esta ocasión, el pasado sábado, 1 de septiembre, en horas de la madrugada, comenzaron a caer los primeros copos en la zona desde Los Reartes, Villa Ciudad Parque y también en Atospampa. Y más copiosamente, como es habitual, en la zona alta, en Villa Yacanto, ubicada al pie de las Sierras Grandes, y en La Cumbrecita también. Algunas horas debieron cerrar el acceso al Cerro Los Linderos por la poca visibilidad y para evitar accidentes. Llegado el mediodía, la nieve ya se había ido, pero esta condición climática generó un movimiento turístico en toda la zona. El sábado pasado, el 1 de septiembre, dio comienzo el cuarto encuentro de escultores. Esta actividad impulsada por las comunas de Los Reartes, de Villa Ciudad Parque y de Villa General Belgrano. Justamente aquí, en la Casa del Bicentenario, en horas de la noche del sábado, se procedió a la apertura e inauguración de una muestra fotográfica. En el marco del cuarto encuentro de escultores y las Malvinas por siempre nuestros héroes, organizado por las comunas de Los Reartes, Villa Ciudad Parque y Villa General Belgrano, que se extenderá hasta el 8 de septiembre. Se inauguró el sábado pasado la muestra fotográfica Malvinas, paisajes y cicatrices, de Diego Arranz y sus alumnos. Una exposición con diversos paisajes de las islas, así como de la fauna y de muchos de los vestigios que ha dejado la guerra, momento trascendente en la historia argentina. La muestra la pueden visitar en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, en Villa General Belgrano, Avenida Los Manantiales 45, hasta el sábado 8 de septiembre. De no poder hacer nada, porque querer matar a tus hijos es para que duela años la sangre.
ayer por no querer a la patria y ahora por quererla demasiado. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. En el programa de hoy vamos a ir conociendo los escultores. Son tres equipos con tres integrantes por cada una de estas obras realmente de grandes dimensiones que van a estar emplazadas en diferentes puntos en cada una de estas localidades que hacíamos mención. En el caso de Villa General Belgrano, nos acercamos hasta Plaza Malvinas para ver cómo están avanzando con esta obra. Ya se inició el encuentro de escultores y bueno, trabajando con entusiasmo acá en el homenaje a los excombatientes de Malvinas, ¿no es cierto? Que bueno, nos gustó la temática, así que acá estamos presentes. Son varios días intensos. Una semanita de trabajo acá en vivo, es para que bueno, la gente vea, mire cómo es cómo se arma una escultura, ¿no? Pues la gente ve el producto terminado y en este caso tiene la posibilidad de ver cómo se elabora una escultura. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el proyecto? Bueno, la idea del proyecto es un poco de Roxana, así que, pero bueno. Le vamos a preguntar. Claro, es una. La idea es hacer una abstracción también, ¿no?, de esta temática. Para algunos es un tema muy concreto, el tema de la guerra de Malvinas, pero nosotros el homenaje es como hacerlo un poquito más liviano también, ¿no? No tan bélico tomar esa temática, así que tomamos como el espíritu de un recuerdo que, bueno. Tiene que ser algo bueno, ¿qué es eso? Tratar de no caer en lugares comunes. Claro, sí, esa es la idea, como rescatando un montón de símbolos también que hacen a esta fuerza, digamos, de estos excombatientes y también, bueno, la grandeza, ¿no? Y la libertad y entregarse, eso tiene que ver un poco. Y bueno, y es una obra, es un consenso, ¿no? Así como la obra es. Una idea y que se tira y que, bueno, ahí estamos construyéndola. ¿Qué dimensiones va a tener? Y va a tener como unos 5 metros, ¿no? 5 metros. 4 metros y pico de sí, ancho por ahí. Sí. Como otros 4 de ancho. De ancho. Y bueno, eso, un poco la idea es también mostrar ahí el proceso del trabajo, de que, como que decía Claudio, ¿no? Así, no, hay todo un desarrollo que por ahí uno no lo, o por ahí mucha gente no lo sabe. Y bueno, y ese es el espíritu de los encuentros en realidad, mostrar el trabajo, el de día a día. Y en este caso ensamblando a tres artistas. Sí, ensamblando ahí todo, ¿no? Como está buenísimo. ¿En general utilizan este tipo de materiales? Sí, por lo general, sí, los tres bastante, sí. ¿Y es frecuente, digamos, tener estos días en los encuentros, que hay un límite de tiempo para trabajar? Sí, de eso eso marca los encuentros, que uno tiene un muy acotado para terminar una obra. Esa es la como una condición, ¿no? Y en este caso, por una temática precisa. Sí, es una en realidad en muchos encuentros por ahí se hace, hay temas en el gozo, pero en este fue como, bueno, para nosotros es... El tema de Malvinas creo que para todos es un tema fuerte, entonces nos pareció piola estar acá y por ahí armar algo recordando o poniendo en vigencia la memoria esa que me parece que no tenemos que como dejar de lado, o me parece que eso fue un hecho que marcó muy fuerte en la sociedad argentina. Y a todas las personas, me parece que es importante que por ahí a través del arte se pueda como seguir recordando y marcando para que no se pierda, ¿no?, la identidad, porque eso hace parte, quiéramos o no, nos marcó de alguna manera a la sociedad argentina, una guerra marca. Avanzaron bastante en estos primeros días. Sí, hemos avanzado, estuvo bueno los materiales que consiguieron todo el grupo de
de la gente que está organizándolo, así que sí, está re bueno, los días también acompañan. Han tenido nieve, sí. No, y otra cosa que quería decir es la diversidad, ¿no?, de las propuestas, eso también está re bueno, y me parece que también van a dialogar, en esa diversidad también se puede dialogar, y me parece que algo que está, bueno, que está re bueno, que cada artista pudo como trabajarlo ahí de una manera libre, eso está bueno también, ese proponer y que surjan obras que bueno, que hablan también de esa diversidad de sentimientos también. Cambiamos ahora de tema, algunos de los cursos y de capacitaciones que tienen lugar aquí en Villa General Belgrano. Días atrás, por ejemplo, ha sido el de manipulación de alimentos. A través de la Universidad Popular de Villa General Belgrano, un centenar de personas se capacitó en el curso para manipuladores de alimentos, que se ofreció de manera gratuita en el marco de la Política de Municipios Saludables, una acción de gobierno para velar por la salud de los consumidores que habitan el pueblo y nuestros visitantes, en relación a los alimentos que se comercializan en el ejido de Villa General Belgrano. Docentes de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba dictaron las clases de este curso-taller, que además de brindar conocimientos para el manejo salubre de los alimentos, ha sido un importante antecedente para la obtención del nuevo carnet de manipulador de alimentos que ha implementado la provincia de Córdoba y al cual está próximo a adherir el municipio de nuestra localidad. Recordamos que el 30 de agosto se ha instituido como el Día Internacional del Puma, esta actividad, esta acción, que viene impulsada desde Pumacagua, desde Villa Rumipal, la Reserva de Flora y Fauna. ¿Cómo ha sido el resultado de esta campaña? Por estos días se están llevando adelante algunas obras realmente importantes de trascendencia para el Valle de Calamuchita. Destacar entre ellas este camino que une Villa General Belgrano con la localidad de San Agustín. El titular de Vialidad, Osvaldo Botero, insistió en que no está en agenda pavimentar la ruta S-365 de 21 kilómetros que conecta Villa General Belgrano con San Agustín por pleno cordón montañoso y acorta camino entre la ruta 5 y la 36. En estos momentos se están ejecutando trabajos de cementado en la fuerte pendiente, en el extremo de jurisdicción de Villa General Belgrano. Aclaró que solo son obras de mantenimiento básico que lleva adelante el consorcio caminero. En algunos sectores el trayecto está difícil hasta para un rodado 4x4. Transformar esta ruta en transitable para cualquier vehículo no está dentro del plan de gestión, lo analizamos, pero la zona es muy complicada y los trabajos de cementado que se realizan tienen como finalidad imprimirles mayor durabilidad, porque el material suelto la lluvia se lo lleva enseguida, así planteó Botero. La opción para unir ambas rutas, la 5 y la 36, sigue siendo San José de la Quintana hacia Villa Ciudad América, aunque aún en proyecto, junto a otras de mejoras de la ruta 5. Por otra parte, el funcionario anticipó avances en las tareas básicas de apertura de traza y compactación de los casi 8 kilómetros que unen Embalse con Segunda Usina, pequeña comuna que aspira a posicionarse mejor en el plano turístico, con una mejor vía de acceso. Dijo que a más tardar a principios del 2019 estará pavimentada.
Ese trazado, con alto valor paisajístico, contempla la construcción de 7 vados. Según sus estimaciones, el costo total rondará los 70 millones de pesos, aunque parte de ese monto lo asumirán con equipos propios. A su vez, aseguró que durante la primera quincena de septiembre comenzarán a ejecutarse mejoras en el rimpiado de la senda que va de la Cumbrecita a Villa Alpina. Se trata de una traza precaria y angosta que será ensanchada y transitable para cualquier tipo de vehículo. Aclaró que allí no colocarán pavimento. También iniciarán en las próximas semanas el asfaltado entre Las Caleras y Río de los Sauces. De tal proporcionado y postergado camino de la costa, esperanza para potenciar el turismo, que el corredor del sur de Calamuchita y Sierras del Sur. Recordó que está en plena ejecución el trayecto Alpacorral-Las Caleras. Realizamos ahora la primera pausa, después algunos detalles de lo que será la Feria Infanto-Juvenil de la Escuela General José de San Martín. Galazo Helados presenta, como siempre, lo mejor para vos. Ahora también cervecería y cafetería, repostería artesanal, lomos, hamburguesas, pizzas, variedad en papas fritas. Delivery al 46 24 24. Recuerde, delivery al 46 24 24. Heladería y cafetería Galazo. Lo mejor para vos. Ahora, en Villa General Belgrano, podés tener más velocidad de internet con un ancho de banda entre 6 y 20 megas, con fibra óptica directa al hogar. Consultá si tu zona está cubierta con este servicio. Te ofrecemos planes de pago y financiación. Consultá en la oficina de la Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano, en Uruguay 23, o comunicate al 112. En el Arca de Noé nos agrandamos. Además de los animalitos de nuestra granja, tenemos nuevos juegos para que te diviertas a lo grande. Cama saltarina, tirolesa, puentes de equilibrio, arborismo, mini golf, trencito de aventura, toro mecánico, reloj, pista de patines de Soy Luna. Además, los sábados y domingos, dos funciones de una obra de teatro para disfrutar en familia. Y todo con el valor de la entrada. Abierto todos los días de 8 a 20. Residentes de Villa General Belgrano y de Santa Rosa, presentando DNI, abonan el 50%. Te esperamos. Vas y siempre volvés. 101.9, la radio de las culturas. Siempre te quedás. Su frecuencia favorita en BGP. Todo el color de la temporada. Las 24 horas. Juguetería y Cotillón Matute atienden sus dos locales de Avenida San Martín para brindarte la más amplia variedad, calidad y los mejores precios para que armes la fiesta y no te olvides del regalo. En Juguetería Matute, en Avenida San Martín 254, encontrá juguetes para bebés, niños, muñecas, personajes de acción, rompecabezas, juegos lúdicos y pequeños presentes. Cotillón Matute, en Avenida San Martín 217, tiene todo para realizar la mejor repostería. Variedad en moldes, cortantes, mezclas para bizcochuelos. Decora tu torta con una gran cantidad de productos. Golosinas al mejor precio. Todo en vajilla de plástico de diversos colores. Vení al lugar donde los que saben de fiestas vienen. Juguetería y Cotillón Matute. Iniciamos el segundo bloque de información aquí en el noticiero de Villa General Belgrano. Como cada año y en el mes de septiembre, la Escuela General José de San Martín de aquí de Villa General Belgrano organiza la Feria Infanto-Juvenil. En este caso, vamos a estar celebrando la 11ª edición, disfrutando de este recorrido que puntualmente para esta edición tendrá lugar en el Salón de Eventos y Convenciones, en el corazón de Villa General Belgrano.
Sí, este año hacemos la feria acá en el Salón de Eventos debido a que se hace en forma conjunta con una exposición de los excombatientes de las Malvinas. Entonces llegamos a un acuerdo para poder exponer nuestra feria acá en este evento. ¿Están reunidos ahora con algunos de los expositores? Sí, han venido algunos representantes de las editoriales para ver cómo va a ser la ubicación y todo. Porque es un cambio grande respecto al evento que se venía realizando en la escuela. Claro, en la escuela es mucho más cálido el lugar, más, contamos con otro mobiliario y todo. Acá tenemos que llegar a un acuerdo porque no es solamente nuestro evento, ¿no es cierto? Pero no podemos dejar pasar 11 años de trabajo de la feria, que es muy importante. ¿Cómo se va a disponer todo? ¿Ya han hablado cómo se van a colocar los stands? Y estamos en eso, estamos esperando también a una colega que está a cargo de la muestra de las Malvinas, entonces tenemos que acordar. Pero coordinar. Exactamente. ¿Cómo va a ser la feria? Cuéntanos un poco más. Y bueno, contamos este año con 8 editoriales que nos visitan, más una muestra de juguetes con el mismo objetivo de siempre, que es nuestro proyecto que se instaló hace 11 años atrás en la escuela, que es leer es un derecho y una oportunidad. Así que estamos todos entusiasmados con este evento. ¿Todo se va a realizar acá o va a haber algo en la escuela? Va a haber simultáneo algunas actividades en la escuela para los chicos nuestros de la institución. ¿Y aquí va a haber otras actividades? Sí, acá vamos a contar con contadores de cuentos, un narrador, un trío musical, otros espectáculos también. ¿A partir de cuándo? ¿Qué días? El día jueves 6, el día viernes 7 y el sábado 8. El día jueves es puntualmente nuestra feria de libros, solamente la feria. La muestra de los excombatientes es el día viernes y el día sábado a la mañana cierra los excombatientes y nosotros a la tarde. Esto también les va a permitir tener más público, estar más en la vidriera. Exactamente, la convocatoria va a ser otra porque la verdad que por la ubicación de la escuela a veces cuesta que la gente nos visite, pero este año contamos con otro lugar, así que importante también. Digamos, esto es excepcional por este año, ¿el año que viene volvería a la escuela? Se supone que es solo por este año, así que el próximo año lo haremos en la escuela. Y seguimos recorriendo y conversando con los escultores, quienes forman parte de esta cuarta edición de este encuentro. En el caso de Villa Ciudad Parque, ¿cuál es la obra, la significación, la parte simbólica y dónde va a estar emplazado este trabajo? Sí, siempre algún desafío que nos exige pensar, volver a venir a la zona, a trabajar, a disfrutar, tener un taller a cielo abierto por acá. En esta zona es la verdad muy lindo, principalmente en estos días que está lindo. Apenas llegamos nevado, estaba duro para trabajar con el hierro, pero está mejorando. ¿Y trabajando en equipo? Y trabajando en equipo, sí, con los chicos, son excelentes escultores, así que un gusto, che. Ana, bueno, contanos sobre el motivo de la escultura en la que están trabajando. El motivo es de las Malvinas, entonces se nos ocurrió hacer el Sol de Guerra, que tiene una contonación muy interesante, y bueno, para homenajear a los de las Malvinas, y siempre uno en la bandera, que lleva? Al sol. ¿Qué más mostrar y dar un poco de luz a este lugar? Que ya tiene luz, por supuesto, luz propia. Bueno, mi compañero ahora. ¿Cómo es este trabajo en conjunto, ¿no? con otros dos colegas? Sí, la verdad que es muy placentero el trabajo en conjunto y más con dos escultores como Guille y Ana. Y bueno, desarrollamos la idea de manera conjunta, cada uno aportaba su parte. Y bueno, eso es la parte teórica. Cuando uno se encuentra con el rezago cambia totalmente el proyecto. Si bien hay que adaptarlo un poco. Hay que adaptarlo, readaptarlo a las circunstancias siempre. Así que trabajando, pero bien. ¿Qué elementos tienen fundamentalmente? Y tenemos todo el rezago metálico de distintos formatos. Entonces nosotros lo que hicimos es elegir todo circular, de distintos grosores, espesores, pero siempre el círculo. Y conformar el sol con distintos tamaños de círculos. Ubicado en un lugar muy visible aquí en el ingreso del pueblo, sobre la ruta. Hermoso lugar, muy lindo. Todo, en realidad todo muy lindo lugar.
y los materiales espectacular, y el apoyo de Izaguirre, la verdad, todo muy lindo, hasta el hotel, muy cómodo. No nos queremos ir. Va a durar más de una semana. Me parece que nos vamos a quedar hasta la fiesta de las cervezas, si es posible. Si nos bancan, nos quedamos. Inventar otra escultura. Por supuesto, hacemos un barril, no sé, algo vamos a inventar. ¿Qué tamaño va a tener aproximadamente? Y más de 4 metros va a tener de altura y de ancho también un poco más de 4 metros. Esa es la idea. Vamos a ver con los materiales, los rezagos que tengamos para ver que de lo que haga falta según el dibujo le pondremos hierro para llegar a la altura exacta. Pero eso lo vamos a ver en la medida que lo vamos haciendo, ¿no? Recordemos que Villa General Belgrano lleva este intercambio y este... No. Ya hace tiempo que Villa General Belgrano lleva adelante un acuerdo y de intercambio también de promoción con Chile. Recientemente se llevó adelante el sorteo para ver cuál sería la pareja de chilenos que va a estar disfrutando próximamente de la Fiesta Nacional de la Cerveza. La Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar y el municipio de Villa General Belgrano realizaron por segundo año consecutivo un concurso que llevará a una pareja de chilenos a vivir la experiencia de la 55ª Oktoberfest. Más de 1.000 locales comerciales de la capital turística de Chile y con el récord de 40.000 cupones participaron para ganar este espectacular premio. La ganadora, la señora Adriana Olivares, recibió emocionada su premio de manos del presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar, el señor Rodrigo Rosas Iturrieta. Este último manifestó la importancia de este convenio, que implicó tener a Villa General Belgrano en más de 1.000 de los principales comercios de la ciudad. Es prueba de las excelentes relaciones que tienen ambas ciudades. Nuevamente una pausa, después lo que será la segunda edición del concurso de fotografías impulsado desde la Fundación La Capillita. Este año, vení al judo, porque es más que un arte marcial, es una forma saludable y social de vivir. ¿Querés saber defenderte? Vení al judo. ¿Querés estar en forma? Vení al judo. ¿Querés competir o solo querés hacer amigos? El grupo de judo Sakura es tu opción. Profesor y árbitro, Peter Oswald, con más de 35 años de experiencia. Clase en el Salón de Eventos de BGB en el segundo piso, Avenida Julio Roca, 176. O solo llame al 1545-1770. En el Castillo Romano, la magia nos envuelve en un espacio que nos permite rememorar a través de objetos cotidianos y vivir la historia de nuestros antepasados, junto a la alegría de sus muñecos autómatas y la historia del Cerro de la Virgen y el Cristo Grande. Castillo Romano. Ingreso por el arroyo, junto al cartel Artesanos Romano. Castillo Romano. Otra mirada al pasado desde el presente. La naturaleza nos brinda todo su poder curativo, originando así una medicina que fue creada con la premisa de no hacer daño, una medicina que nos unifique con un enfoque holístico, para todas las edades y múltiples afecciones. La homeopatía, la naturaleza transformada en medicina. En Villa General Belgrano, el doctor Sergio Daniel Pereira, miembro de la primera promoción del curso universitario de homeopatía clínica de la Universidad Maimónides en Buenos Aires, Fundación Homeos. Los espera en Consultorios del Cerro, Avenida Las Magnolias 456, Local 1. Turnos al 03546-463342 o al celular 154-31504. Si pensás un regalo de cumpleaños, un disfraz o un juguete especial, pensás en Juguetería Matute.
Por eso, en este Día del Niño, no dudes en que somos los indicados, porque tenemos lo nuevo, lo clásico, lo especial. Tenemos tanto, pero tanto para contarte que no nos alcanza esta publicidad. Por eso te esperamos en Juguetería Matute, en Avenida San Martín 254, Villa General Belgrano. Celebremos el Día del Niño juntos. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, impulsado por los vientos calientes, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. ¿Vas? Y siempre volvés. 101.9, la radio de las culturas. Siempre te quedás. Su frecuencia favorita en BGP. Todo el color de la temporada. Las 24 horas. Galazo Helados presenta, como siempre, lo mejor para vos. Ahora también cervecería y cafetería. Repostería artesanal. Lomos, hamburguesas, pizzas, variedad en papas fritas. Delivery al 46 24 24. Recuerde, delivery al 46 24 24. Heladería y cafetería Galazo. Lo mejor para vos. El Museo Histórico y Centro Cultural de Villa General Belgrano está invitando para todos aquellos que quieran participar en lo que será esta segunda edición del concurso de fotografías con celular. Estuvimos conversando sobre este tema con Laura de Santarelli. Estamos muy contentos porque se viene la segunda edición del concurso fotográfico que organiza el museo. También, igual que la anterior, en la técnica nos estamos refiriendo a que se saca desde un celular. Para simplificar y que todos puedan participar. Ahora sí hemos innovado en el sentido de que vamos a presentar dos concursos. Un concurso donde agruparemos a todos los menores de 8 a 18 años y la temática va a estar referida a naturaleza. En naturaleza vamos a dividir en montaña, actividades de montaña, todo lo que pueda ser alpinismo, escalada, senderismo, en todo lo que sea agua y todo lo que puede referido a agua y a parte acuática y subacuática. Todas las fotografías referidas a ríos, a mares, porque no solamente son de la región, sino que va a ser de todo el país. A ríos, a mares, a lagos, lagunas, vertientes. También va a ser todo lo referido, porque al decir naturaleza nos estamos refiriendo también a todo lo del reino vegetal. Entonces, el reino vegetal está incluido todos los vegetales, los árboles, los arbustos, incluso hasta los hongos. Si bien no estamos en época, pero bueno, alguno puede tener alguna foto de eso y la puede presentar porque es hasta con 5 años de antigüedad hacia atrás la foto. También va a ser con respecto a los animales.
Y con respecto a los animales, pueden ser animales silvestres, y no estamos refiriendo a mamíferos, y no estamos refiriendo a aves, y pueden ser también mascotas. Y en mascotas sabemos que a los niños, sobre todo, y a los grandes también, les resulta a ellos tener una conexión muy importante con estas personitas que tenemos acá, con los animales que vienen a inundar nuestras vidas. Entonces, ¿qué pretendemos que se saquen de foto con mascotas? Probablemente que sean escenas que muevan a risa, que sean de humor, que contengan escenas tiernas. Con eso cerraríamos en mascotas, porque puede ser mascotas también en el exterior o en el interior de la casa. Este tema, que va a estar para todos los, la gente que, menores, a todos los menores de 18 años, nos gustaría muchísimo que desde los colegios pudieran impulsar esto, sobre todo los docentes, que creo que es el motor fundamental para poder impulsar esto y ayudarnos en la presentación de trabajos de los chicos que fácilmente pueden reconocer en naturaleza todo esto que lo hemos nombrado. Ah, me estoy olvidando de uno, de paisajes. Paisajes también, paisajes inéditos, que no sean paisajes urbanos tampoco, que sean paisajes de la sierra, cultivados, huertas, o sea, todo lo que pueda ser lugares donde no ha estado la mano del hombre edificando. Eso sería lo que nos convoca en este concurso. Entonces, solicito nuevamente que aquí los equipos docentes de todos, porque la verdad que como es amplio, porque decimos a todos los residentes en el país, o sea, cualquiera va a poder participar. Entonces, los equipos docentes que pongan en movimiento esto con sus alumnos, y yo estoy seguro que esto es muy motivante para todos los chicos y todos los jóvenes que menores de 18 años. Además, están muy familiarizados con el uso de los celulares. Están muy familiarizados, por supuesto. Yo creo que por ahí saben más que nosotros, ¿no? Los adultos. Y el otro concurso es de el patrimonio cultural inmaterial. Ese es el tema, que abarca a los mayores de 18 años en adelante. O sea, ciento y pico, sí, mándenlo. Ahora que la gente vive mucho tiempo, entonces ciento y pico de ellos también mándenlo. Sin límite. Sin límite de edad. Bueno, y aquí, ¿qué es patrimonio cultural inmaterial? Estamos refiriéndonos a todos los saberes, a todas las creencias, a todas las producciones y formas de hacer que nosotros conocemos como propias, ya sea en una comunidad, en un grupo o hasta personas individuales que mantienen eso de generación en generación. Ese es el métier de esto, o sea, es el nudo de lo que queremos presentar. ¿Cuáles son esos rituales, esas creencias, esas formas de hacer? Que, por ejemplo, a ver, si fuera acá de la zona, yo diría, nuestros artesanos, ¿cómo hacen el achuelado? ¿Cómo hacen nuestros carteles de madera que son propios de la zona? Si lo voy a pensar desde el punto de vista del país, y bueno, a ver, ¿cómo festejan la Pachamama? ¿O nosotros cómo festejamos la fiesta de la cerveza? ¿Cómo la hacen los germanos? ¿Qué hacen los austríacos? ¿Qué hacen? O sea, nosotros tenemos, como somos un crisol acá de culturas, entonces podemos muy bien identificar de distintas colectividades, de distintas comunidades, distintos grupos, cómo se van transmitiendo los saberes, los cómo hacer, y los cómo ir perpetuando algunas costumbres a través del tiempo. ¿Cuándo la gente puede empezar a participar? Bueno,
A ver, esto lo voy a tener que leer porque no me alcanza todo para recordarme, así se los paso bien. Del 10 al 21 de septiembre comenzamos a recibir las fotografías. Ese es el tiempo de presentación. Lo hemos hecho más corto que el otro año, o sea, del 10 al 21 estamos hablando de 10 días de presentación. La preselección va a ser a partir del 22, o sea, el día siguiente de la presentación, hasta el 6 de octubre. Después vamos a publicar en la misma página web, vamos a publicar cuáles han sido los trabajos preseleccionados. Y todo esto va a ser vía web, la presentación. El envío también de los trabajos. Claro, el envío de los trabajos va a ser vía web y a través de un mail. El concurso de los menores tiene un mail que se llama concursofotosnaturaleza@gmail.com. Es fácil. Y el segundo, o sea, el de los adultos, es concursofotográficovgb@gmail.com. En cada uno de estos, que va a estar todo publicado en la página, a partir de mañana va a estar todo colgado en la página web del museo. Más detalles, requisitos. Claro, detalles, requisitos. También, por ejemplo, que sean fotos inéditas significa que no hayan concursado en otros concursos. En fin, ahí ponemos cuáles son, que uno leyéndolo realmente a las bases del reglamento puede adaptarse muy bien, ¿no es cierto? A eso, porque está bien descrito todo. Allí. De 100 fotografías recibieron la primera edición, ¿esperan superar esa marca? Sí. Y aparte hay que considerar que cada persona puede presentar hasta 2 fotografías y que las fotografías pueden ser en color o en blanco y negro y que también se puede mejorar el color o no con los mismos instrumentos que tenemos o las herramientas que tenemos en el celular. Laura, muchísimas gracias. No, por favor, espero que todos participen, que participe mucha gente, porque, bueno, ustedes van a ver en el reglamento qué interesante que es esta propuesta y el museo siempre está en estas actividades donde creemos que lo cultural tiene importancia y queremos ponerlo en marcha a que la gente tenga participación y pueda con su fotografía darnos a nosotros las posibilidades de, por ejemplo, conocer lugares que no conocemos, conocer las fotografías que hace un niño de 8 años o un joven de 18, y cómo puede retratar eso que pasa de generación en generación un adulto. Nuevamente una pausa y después conocemos también los escultores que están presentes en la localidad de Los Reartes. ¿Te gusta comer y tomar bien? Viena te invita a disfrutar. Cerveza Germania, de producción propia, alfajores y masas la vienesa, aguardientes destilados artesanalmente, de producción propia, exquisitos chocolates artesanales, licores y dulces, de producción propia. Todos los vinos cordobeses de alta gama. Té frutal de hierbas y enebras, de producción propia. Además, una amplia oferta de accesorios culinarios. Viena, todo para disfrutar. Centro Oftalmológico Calamuchita. Primer centro de diagnóstico y tratamiento ocular del Valle. Recetas de anteojos, campo visual computarizado, paquimetría, topografía, fondo de ojos, atención de urgencias, controles para licencia de conducir. Doctor Fernando Remis, ganador de premio Innovar 2010, joven oftalmólogo destacado 2010 y mención especial del Círculo Médico Paraná. Abierto de lunes a jueves de 9 a 18 horas en horario corrido. Turnos al teléfono 46 21 23 o al celular 15 45 56 38. Centro Oftalmológico Calamuchita. No te prives, tu tranquilidad está en nuestras manos. Seguridad SG. Instalación de sistemas de seguridad. Visualización a distancia y monitoreo de alarmas.
Cámara de seguridad. Grabación digital de video. Seguridad SG. Sistema de seguridad de avanzada. La naturaleza nos brinda todo su poder curativo, originando así una medicina que fue creada con la premisa de no hacer daño, una medicina que nos unifique con un enfoque holístico, para todas las edades y múltiples afecciones. La homeopatía, la naturaleza transformada en medicina. En Villa General Belgrano, el doctor Sergio Daniel Pereira, miembro de la primera promoción del curso universitario de homeopatía clínica de la Universidad Maimónides en Buenos Aires, Fundación Homeos. Los espera en Consultorios del Cerro, Avenida Las Magnolias 456, Local 1. Turnos al 03546-463342 o al celular 154-31504. En el Castillo Romano, la magia nos envuelve en un espacio que nos permite rememorar a través de objetos cotidianos y vivir la historia de nuestros antepasados, junto a la alegría de sus muñecos autómatas y la historia del Cerro de la Virgen y el Cristo Grande. Castillo Romano. Ingreso por el arroyo, junto al cartel Artesanos Romano. Castillo Romano. Otra mirada al pasado desde el presente. Llegamos al cuarto y último bloque de información aquí en el noticiero de Villa General Belgrano. Como decíamos, el sábado pasado comenzó el cuarto encuentro de escultores, aquí abarcando las tres localidades: Villa General Belgrano, Ciudad Parque y Los Reartes. Estuvimos conversando con los escultores quienes llevan adelante la ejecución de esta imponente obra. Bien, la verdad que nos han recibido muy bien. Estamos trabajando desde el sábado a la tarde, nada más largamos. Sí. Y ahí nos pusimos en marcha y estamos con la estructura ya avanzando de a poco. Tenemos que terminar el viernes. El sábado a la mañana se tiene que estar listo. Un motivo, especial, importante. Con una causa, Malvinas, buscarle una vuelta y una mirada también, para quizás no caer en lugares comunes. Claro, eso es lo que intentamos. Sí, es una temática así muy particular y bueno, desde el principio que nos plantearon la temática, tuvimos la conversación acá con excombatientes que hicieron así una charla para conversar un poco, y lo que intentábamos era eso, era tratar de no hacer, como los monumentos clásicos, de no hablar de lo bélico y hablar de otras cosas. ¿Cuál es la idea de lo que están haciendo? Y es un grupo, una muchedumbre de personas. Como decía Elia, era no caer en lo mismo, en lo literal. Y también es como poner un poco de correlato con la situación actual. ¿Por qué Malvinas? ¿Qué significó? ¿Quiénes murieron? O, al igual que en ese tiempo, la burguesía, en ese caso la dictadura, el régimen de dictadura, mandó a la clase obrera a que se desangre. Hoy, en la misma sintonía, nos está pasando lo mismo. Nos piden a nosotros que pongamos el hombro, nos sacrifiquemos. En fin, nos están desangrando otra vez a la misma clase. La misma clase que está en el poder le pide esfuerzos a la misma clase que en ese momento hizo los sacrificios por Malvinas. Es fuerte, todo está vinculado con todo y esa también es la idea del arte, de transmitir todo esto. Nosotros tratamos de ponerle una mirada así, de buscar también una correlación con lo que nos pasa actualmente y cuál es la mirada nuestra respecto de eso que sucedió ya hace muchos años, pero que bueno, tiene que ver mucho con esto, con la idea de soberanía, con la idea de territorio, y bueno, que eso se actualiza todo el tiempo, ¿no? ¿Siempre trabajan con estos elementos? Sí, los tres trabajamos metal, sí. Sí, siempre. ¿Cómo se coordina el trabajo entre los tres? Estamos llevando bastante bien. Tenemos, falta el otro que no le estamos dejando mucho
voz y voto, pero... Ahora, mientras no está, aprovechamos. Voy a contar que fue a buscar algo importante para la... Sí, porque se nos rompió un pico de una cortadora plasma y la necesitamos, así que bueno. Pero mientras él no está por ahí, algunas decisiones... No queda otra. Las tomamos, sí. Recordando entonces que cada uno de los vecinos de todo el valle pueden recorrer estos lugares donde los escultores están trabajando todo este proceso creativo en cualquier momento del día, ya que van a estar trabajando intensamente durante toda la semana. El próximo viernes, en horas de la mañana a las 9:30, en el Salón de Eventos, se procederá a la apertura de la muestra de Malvinas en el Salón de Eventos y Convenciones. Y en horario por la tarde, a las 19 horas, se realizará la entrega de las menciones, la proyección de los audiovisuales, entre algunas otras sorpresas también, allí en el Salón. Y para el sábado, a las 15 horas, en Villa Genaverano, será la presentación y también el dar a conocer en la finalización de la obra. Posteriormente, en caravana hacia la localidad de Villa Ciudad Parque y finalizar este encuentro con la presentación de la obra en la localidad de Los Reartes. Así que esas son algunas de las actividades en torno a esta cuarta edición del Encuentro de Escultores uniendo Villa Genaverano, Ciudad Parque y Los Reartes. Vamos a completar ahora la información con el siguiente clasificado. Se solicita personal para venta publicitaria y de servicios. Presentar currículum vitae de 8 a 13 en la cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano, de lunes a viernes, en calle Los Cerezos 44. Y los datos del tiempo, el pronóstico para la jornada de mañana. Se espera para este martes 4 de septiembre algo nublado durante todo el día, mínima de 5, máxima de 27 grados. Final para la edición del día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Mañana nos vamos a volver a encontrar, recordando 20 horas, por aquí por el Sauce TV. Muchísimas gracias.